El suéter que me regalaron las primas la semana pasada que estuve allá con ellas. Hola, hola amigos, estamos en la hermosa ciudad de Donna, Texas. Vamos a empezar a hacer las actividades diarias de alguien con una llanta que no funciona. Como pueden apreciar aquí, mi llanta se encuentra un poco necesitada de oxígeno o aire. Entonces lo que voy a hacer yo es pues darle boca a boca, nada, no se crean. Este aceite sí que está quemado. Estamos aquí en el trabajo de Alex. Qué bonita decoración, ¿no? Estoy aquí tranquilamente comiendo. Señor, señor, no me asalte, por favor. Ahí está mi carro, déjalo, déjalo. Me quieren asaltar. ¿Cómo ven, amigos? Alex cayó directo en la trampa. Me quería asaltar y yo lo asalté. Ahora ya no se puede bajar. Me voy a bajar por la ventana. No jala ni por fuera ni por dentro. Oiga, niño, bájese de ahí, bájese de ahí. No, ya, en serio, ¿cómo se llama? Pues no sé. Niño, no ande jugando, ya está grande. Chiste, me acaba de escapar el primer asaltado. Que la canción, no. No, no, ya no, ya no abre por ahí. No, ya se clausuró. Como ven, aquí volvió el asaltado. Ando en la bici con un flow violento. Creo que le falta un poquito aire de la llanta de enfrente. Pero pues bueno, miren cómo están. El día gris así. Venimos a checar el correo. Vamos a ver qué nos llegó. No he subido videos porque pues he estado pues más concentrado aquí en lo que tengo que hacer. Recuérdense que me acabo de mudar de nuevo a Donna y de hecho yo cuando me mudé aquí pues no me mudé nada, más aventé mis cosas en julio y de ahí me fui para Virginia. Y pues sí, estoy concentrado en terminar las cosas que tengo que hacer aquí. Saben que apliqué para un trabajo en Telemundo. ¿Ustedes les gustaría verme anunciando el clima o verme, pues sí, verme presentando el clima? Escriban en los comentarios. Sí. Como ven, un maestro de español que se pase al mundo multimedios sería una historia, ¿verdad?